30 mujeres del país venezolano al parecer se dedicaban a la prostitución en Barranca Bermeja. Llegaron a la ciudad sin recibir el sello de migración. Fueron deportadas por las autoridades de la policía local. Encontramos en un establecimiento abierto al público en el cual estaban aproximadamente 30 mujeres de nacionalidad venezolana sin la documentación establecida por las autoridades de control migratorio. Estas mujeres serán colocadas pues, a disposición de Migración Colombia para lo correspondiente de acuerdo al procedimiento que se debe hacer, teniendo en cuenta que no tenían permiso para trabajar en Colombia, que no estaban sus pasaportes sellados y todo lo que corresponde pues, a la actividad migratoria de Colombia. Dentro de lo establecido por la Policía Nacional sobre la permanencia de ellas en la ciudad, solo encontraron el vínculo laboral con el establecimiento nocturno. Se descarta cualquier tipo de situación de trata de blancas, ya que pues en las primeras pues, indagaciones que se les hacen, en la primera entrevista, pues para determinar si estamos de pronto ante algún tema de estos, estas personas manifiestan estar en estos sitios de manera voluntaria. Las 30 mujeres reunieron sus pertenencias y bajo un esquema de seguridad fueron llevadas a la estación de policía en el puerto petrolero.